dado un paso más para conseguirlo. Pero mañana haremos otro. Y contactaron conmigo esta asociación. Estoy eternamente agradecido porque me mandaron una reclamación, cómo tenía que hacerlo. Y bueno, en 15 días me lo han resuelto todo. El viernes que viene por fin me intervienen las cervicales y bueno, nos ha dado nuestros derechos constitucionales. Médico, las listas de espera se mueren antes de que los llamen. A reivindicar que tenemos la peor sanidad que hay en toda España. Me tuvieron que volver a intervenir, no había hilo para coserme. Listas de espera interminables. Gente que son corruptos y sanguijuelas. Tengo mi marido enfermo con una enfermedad rara y está sirviendo de conejillo de India. No hay medicación, no hay estudio, no hay nada. ¡No tengo miedo! Fusiones hospitalarias. Yo creo en Jesús desde el primer día, creo en su causa, porque su causa es nuestra salud, la de todos los andaluces. ¿Qué es un abuso? Yo tengo una hija con cáncer y lleva año y medio esperando que la llame para operarla. Y no le vamos a permitir ni una fechoría más.